Bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente. Yo soy Neida, me presento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que estés viendo este vídeo. Bienvenidos a Supermarket Simulator gente. Vamos a convertirnos ricos, vamos a ser en autónomos gente. Vamos a tener nuestro propio supermercado. Veremos a ver cómo se nos da. Y bueno, de primera si se escucha el micro un poco mal porque he puesto, Me he comprado un esto de, de audio y a ver qué tal, que cómo se escucha. Así que si escucháis este un poco más eh, mal, perdón, disculpadme y mientras tanto vamos a disfrutar de este juegazo. Eh, sí, vamos a empezar de nuevo porque estaba haciendo simplemente una prueba y vamos a darle que sí. Vale, te damos la bienvenida a Supermarket Simulator. Gente, aquí estamos, una emprendedora, vamos a ver qué tal. Empezarás con una tienda pequeña y acabarás con un supermercado increíble. Comienza por comprar productos para venderlos y colocarlos en las estanterías. No te olvides de poner los precios con un beneficio para evitar la bancarrota. ¡Que te diviertas! A ver, a mí este tipo de juegos me ha gustado, de hecho, los he traído varias al canal. Si apoyáis mucho este vídeo, a lo mejor incluso los subo, hago una serie. Esta no es ninguna promoción ni ninguna review. Es simplemente vamos a hacer el gameplay. Así, dicho esto, vamos a darle de acuerdo. Bueno, gente, yo no sé si los. A... Eh, la puerta así eh, es. <laughs> Me creía que estaba cerrada. No, no sé por qué. Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero yo cuando era más. Cuando estaba empezando a trabajar, digamos, por así decirlo. Eh, yo tenía un familiar en una. Que trabajaba en una droguería. Y pues a mí me. Yo me iba también muchas veces con ella. Y. Porque salía del colegio. Y estaba. Estaba por ahí, por al lado. Y a ver si se me da. Y a ver si de lo que he estudiado de marketing. A ver, también si se me da. Veremos a ver. A ver, ¿qué me pone aquí? Oye, me, me gusta el sitio, ¿eh? No, no lo estoy diciendo, pero me gusta el sitio. Mira, tenemos un hotel. Podemos irnos por aquí cuando queramos. Porque esto está. Uy, 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 qué barrio me he venido yo Bueno, no pasa nada, gente, no pasa nada Vamos a venir por aquí Aquí la exclamación esta de aquí que nos dice Nos pone Vale, tutorial Hacer pedidos con el ordenador Pedidos, banco Eh, vale, esto es un préstamo Tío, no tengo No tengo plata, no tengo nada Pagos, en serio, ya, ya tengo que hacer pagos y no he hecho ¿No he hecho nada? A ver, gestión bueno, espérate, que esto está demasiado pequeño. El agua embotellada, queso, pero. ¡Hostia! Perdón, esto es demasiado caro. Expandirnos. Pua, nivel 4, ¿qué nivel.? Estamos en nivel 1. Bueno, no pasa nada, gente, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Comprar, será esto, ¿no? Vale, a ver. Lo que más hay es 12, 12, 12, 8. Vale. Eh, ¿Qué pedimos, gente? ¿Qué pedimos? A ver, algo básico, básico, básico es el pan. Vamos a ver, eh, lo básico también, las harinas y el aceite. Tío, harinas solamente tengo ocho. Vamos a ver. Eh, pff, yo qué sé. Compramos. Compramos, compramos, compramos. ¿Azúcar glass? Tío, me voy a gastar todo. Y el envío cuatro euros. ¿Me estás fastidiando? Bueno, pues qué quito. ¿Qué quito? Vale, voy a quitar la harina. No pasa nada, se me ha acabado. Se me ha acabado, me queda con 4 dólares. Ok. Lo voy a dejar así, si, si es. Vale. Ok, venimos por aquí. Tío, me voy a quedar pobre antes de empezar, de verdad. Esto, esto no es. Ay, qué, ¡Qué susto me ha dado! Gente, así automáticamente, ¿eh? Y no tengo más, G, soltar G, soltar Vale, está vacío Y me señala aquí, ¿no? Vale, ostras Y no puedo contratar a alguien, gente Vale Tío, si es que parece que se haya una experta Parece que haya jugado y no lo he jugado Simplemente lo había puesto en En español eh, Me había asegurado Mira, esto lo voy a poner aquí y este está vacío. Es que, claro, es que no se ve bien, ¿eh? No se ve si está. Si es el producto más pequeño, no se ve bien. Vale, ¿qué me pone? Pon el precio de los productos. Oh, ¡Ostras, amigos! Vale, precio que ¿Qué me pone? Que me marca precio de mercado 4.83. Y si lo pongo 5. Vale, ostras, que te. ¡Uy, gente! ¡Por favor, recordármelo, por favor! 4 y medio, pues 5. Recordármelo, por favor, porque a mí esto se me olvida. ¿Qué, qué va a ser? ¿Con cada vez que lo ponga? Tres con 3,96, pues 4. Aquí, gente, números redondos. Vale, abierto. Por favor, por favor, pasen... ¡Uy, oh, mira, 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 si no me da tiempo ni siquiera ni a salir, pasen, pasen! La... Esta. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí. Uy, 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 pese, pese. Uy, qué susto me ha dado. Vale, este y este. Mira, 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 mira. Billetes, billetes. Del cambio correcto cliqueando en el dinero de la caja registradora. Ostras, que se va... Vale, me pone... Vale, me ha pagado con 10, ha costado 9 y el cambio 1. Vale, ¿y cómo te lo doy? Toma. Ah, eh, precio en el espacio. Ah, vale. <laughs> Esto está chupado, gente. Esto está chupado. Oh, Ay, mira, tarjeta, tarjeta. ¿Te puedo... ¿Te puedo estafar? Bueno, es que con, con la... Ah, me pone precio exacto. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Venga. A ver, ¿con qué me... En serio me estás pagando 20 por uno de... Bueno, venga, va. 15. Me voy a ser buena, ¿eh? Señor, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal usted? ¿Qué tal la mujer? Eh, cambio a cero, o sea, que me lo ha dado bien, ¿no? Esto ya soy una experta, gente. Eh, ¿Cómo se nota que he trabajado en esto? ¡Ay, señora, señora! ¿Quiere comprar en mi supermercado? Uy, esto es un almacén. ¿Pero esto puedo pasar yo? ¿Esto puedo pasar? No. No puedo. Yo, yo quiero un coche La que te perry La que perry Alguien sabe por qué lo digo, gente Porque si alguien ha jugado a los sims Sabéis por qué lo digo o, o si me seguís Ay, que sí que la pone, lo pone ahí Nueve ¿Vale? Ahí está Ok Tío, ya somos ricos Tenemos 41 dólares ya Somos ricos Tío, pues no puedo. ¡Ay, no lo puedo poner con el teclado! Ok. ¿Qué quiere, señor? Vale, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Con la tarjeta es más rápido. Oye, pero. ¿Puedo.? A ver, con escape. A ver, ¿no puedo hacer más pedidos? A ver. ¿Puedo venirme por aquí? A ver. Porque me gustaría pedir, en todo caso, pido cereales. A ver qué tal. Aceite tengo. ¿Puedo pedir la pasta y la harina? Sí, sí, sí que puedo, sí que puedo. Me voy a quedar pobre. Ay, sí, se queda, se queda, se queda gente. Eh, ¿pero dónde está? ¿Aquí? Está bloqueado. Ay, ay, perdón, perdón. Eh, sí, disculpe un momento, un momento. Cómo suelto esto? Quiero soltar esto aquí. Vale, eh, la atiendo, señor, ¿qué quiere? Vale, eh, buenos días. Por favor. Vale, vale, ya le va a echar la bronca, ya le va a echar la bronca. ¡Mira! ¡Ketty Perry! Sí, sí, buenos días, ¿qué tal usted? ¿Qué, ¿Qué tal ha sido la mañana? ¿Ha sido productiva? Tío, me da un billete de 50 y yo le tengo que dar... 40 me estás contando en serio a ver ya sé que eres rica pero tampoco vengas aquí a fardar a mi supermercado humilde pero voy a poner aquí no tengo más no no tengo más vale a ver y esto venga va ¡Ah! no 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 espera 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 atenta, está atenta está atenta está atenta está atenta está atenta oye tío gente de verdad eh eh, vale, cinco. Toma. Buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Qué desea? ¿Sí? Eso ha estado muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que su hijo. Su hijo no. ¿No ha ido al cole? Muy mal. Puede recuperar el niño haciendo clic derecho. Ok. Vale. Tío, yo he visto algo de facturas. Facturas. Vale, no tengo factura, no tengo más facturas. Vale, 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 vale. Eso está bien, eso está bien. Vale, me queda esto, ¿no? A ver. Tío, gente, ya una experta. A ver, lo voy a colocar aquí. ¿What? Yo no lo quería colocar ahí, pero bueno, no pasa nada. Quería colocarlo en la parte de arriba. Espérate, espérate que eh, me se lo lleva. 6. Eh, Vamos a redondear primeramente así. Después veremos, a ver cómo queda el redondeo. Buenas tardes, caballero. ¿Quiero una bolsa? Yo solo pongo toda la bolsa. Sí, a ver, ¿cuánto me da? Eh, cambio un euro. Oye, pero no le puedo cobrar. A ver, si yo le doy el botón así. A ver, ¿cuál, cuál me había dicho? ¿Cuál me había dicho que era...? No me acuerdo, gente. No me acuerdo, si sí, cambio mal. Eh, vale cinco este me gusta más así me gusta más a ver buenos días buenas tardes caballero porque son las cinco de la tarde ya vale mira mira se llevan los cereales once once gente ya soy rica ya ¿para qué más soy rica mira una niña bienvenida niña a ver no me robes eh se lo está llevando todo se lo está llevando todo vamos a ver se está llevando, creo que era eso el azúcar, ¿no? Tío, en serio, bueno. Bueno, vale. No vamos a decir nada. Ah, ahora, botón derecho. Ok, que ha venido con tu mamá, ¿no? Uy, qué juro que está esto, ¿no? Ay, mira, 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 mira. Ay, que tenemos luz. Míralo, qué guapo. A ver, podemos comprar entonces, ¿no? A ver, necesito... Que necesito esto esto se lo lleva mucho la gente ¿eh? claro es que tampoco quiero yo gastar de más porque claro tenemos que pagar las facturas a ver esto no tengo pero un momento señora no sé si se me va a quedar ese cochino de ahí Ay, lo ponemos ahí ya está voy voy señora voy vale unos cereales que es para mañana verdad 10, eh, ok estamos estupendos Buenos días, señora. ¿Qué tal el trabajo? Ha estado estupendamente. Vale, dos. Ok, para usted. Uy, señor, qué cara me viene usted. ¿Cómo se nota que ya estamos a las ocho de la tarde casi, eh? eh vale, me lo da justo, vale. Muy bien, estupendo. Gracias, señor. Buenos días, caballero. Bueno, buenas tardes, caballero. Eh, gente, buenos días. Eh, no, buenas tardes, caballero. Buenos días, señorita. Esto es de un juego de cartas, ¿alguien les sabría decir qué juego de cartas es? Son de las cartas eh, de, de la baraja española. Solamente os digo eso. Buenos días, caballero. No, buenas tardes, caballero. Oy, aquí me vienen con tarjeta todos, ¿eh? Están bastante bien, eh. Me gusta, me gusta. Puf, las 8 de la tarde, gente. Me estoy quedando sin existencias. ¿Podemos. Eh, algo de aceite? ¿Aceite? Podemos comprar. ¿What? Pero... ¡Ay! Cerrar después de... Me estás diciendo que por un segundo no lo he podido comprar. Me estás diciendo eso. Vale, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ok, enciende las luces para... Ya están encendidas, ¿no? Espérate que no puedo salir. Ahora. Están encendidas. Vale. Pero la gente... Esto es de noche ya. Que soy un 24 horas? Soy un. Si venís los dos, os dejo. Nada, no ha venido ninguno. Solamente ha venido este. Este tío de aquí. Vale, ¿se lleva? Vale, venga, señor. Venga, de prisita, va. Que. Que ayer de noche, que me tengo que ir. Tío, ¿en serio? Ay. ¿Qué tengo que esperar? ¿A... ¿A cumplir el objetivo? Aunque esto no parece ser que no para, ¿no? No hay gente ya. ¿Que lo tengo que cerrar? Sí, creo que sí. Pero no he completado el objetivo. A ver, voy a poner esto. Vale, esto ya está. Venimos por aquí. Que de verdad es que yo soy... Soy lo más. Ah, vale. Presiona enter para terminar el día. Vale. ¿Clientes de fecha? Pues claro, los 22. Hombre. Abastecimiento. Vale. Más 124 de puntos. Vale. Ingresos casi 200 euros. Eh, costes de abastecimiento 113. Vale, y hemos ganado 84. Vale, pues empezar nueva partida. Recibirás facturas diarias empezando por hoy. Asegúrate de pagar las facturas usando el ordenador antes de la fecha límite, o se pagarán automáticamente. Cuanto más dispositivos eléctricos, mayor serán las facturas. Ostras, ¿en serio? Vale, pues espérate, espérate un momento. Tenemos 134. ¿Cómo me, me mola a mí esto de.? ¿Qué, qué necesito? Vale. vale, harina necesito. Dos de harina. ¿Y qué tengo esto? Aceite. Vale, voy a ver. Voy a ver. Me la saca y deja aquí fuera, ¿no? Sí, vale. Vale, las ponemos aquí. Ya está. Ah, vale, se ha marcado con el precio. Cuando ya lo pones, se marca, ¿no? Vale, vale, voy a poner estas también. Ok. Esto lo tenemos. Este. Aquí, las ponemos aquí, ¿no? Sí, vamos a ponerlas ahí. ¿Qué tengo? Oye, ¿cómo se nota que he trabajado <laughs> esto? Gente, se nota muchísimo. O por lo menos yo me lo noto, ¿eh? Vale, una de esta y el otro es el Sugus, el azúcar glass, vale, y compramos, compramos, he dicho compramos, eh, sí, sí que lo hemos comprado. Vale, tengo dos cajas, o sea que esto también se va a quedar con el precio y lo ponemos aquí, no podemos poner más, ah, que está vacío, que sí. Está vacío. Vale, perdón. Eh, 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 y este también aquí. Y ya nos hemos abastecido. Ver, ahí. Vale, y también. Y venimos aquí. Podemos abrir. Y ya nos esperamos aquí. A ver. A ver, creo que es de día todavía. Así que no voy a poner focos todavía. Compren, compren. El supermercado está abierto. Compren, señor. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted pan, aceite, azúcar, todo? Venga, ¿quiere usted todo? Sí, sí quiere. A ver, todo está con el precio. ¡Ay! ¡No! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuatro, cuatro, cinco! Tío, si yo voy con gangas, de verdad, voy con gangas. Yo, este supermercado. Mira, es que encima me vienen. Me vienen los ricos con la tarjeta y todo, de verdad. Es que no me puedo quejar. A ver, a ver si yo puedo. ¿Muebles? ¿Puedo comprar muebles? Vale, puedo comprar estanterías, neveras. Uy, caja, yo quiero cajas. ¿Cuánto? ¡Hostias! 500. ¡Oh! Demasiado. Demasiado. Bueno, no pasa nada, no pasa, no pasa nada. Gestión. Facturas. No tengo que pagar, licencias. Tío, 200 de licencia. Para comprar más productos. Ok, pero señor, espera un momento. Que estaba viendo si usted. Si teníamos todo. Eh, once. Vale, estupendo. Buenas tardes, caballero. Mira, con pajarito y todo. Con pajarito. Vale, me lo ha venido usted todo. Todo bien. Eh, a ver. Dinero: diez. Me da veinte. Bueno, pues yo, yo se lo voy a dar de cinco en cinco para que le joda. ¡Hala! Eso cuando te van así. A ver, que también lo hacen por la caja, ¿vale? Por, por el cajero. Porque para que tampoco que se no queden vacíos, pero bueno. Hoy oh, que me pone objetivo comprar una licencia de productos usando el ordenador. De productos, de productos es esto, lic licencia de productos, es esta. Uf, nivel 3, estoy en el 2. Bueno, no pasa nada, un cliente. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, me bueno buenos días, buenas tardes Ok, así, así está bastante bien Oye, ¿me podéis venir con el dinero justo? Tío, los... si antes... Señora, un billete de, de 100 y yo le tengo que devolver 84 Pero usted, ¿de qué va? 5, 6, 7, 8 5 y 6 Oye, ¿le puedo robar, gente? Decidme en los comentarios si le puedo yo robar a esta... Al quien sea a quien sea, no me va a decir esto, señora, a quien sea. Si podemos robarle. Compren, 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 vengan por aquí. Eh, señor, de verdad, ¿eh? Quiere bolsa, buenas tardes. Quiere bolsa. A ver, con billete. Oye, ¿por qué no... Tío, otro, 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 otro igual. Venga, no pasa nada, venga. Nada, no pasa nada, pasa nada, Sulfures. A ver. Eh, cinco, vale. Y tú también, ¿qué te vienes? Es que no te has traído el pan de tu casa, ¿verdad? Tienes que comprarlo A ver, por mí no, no importa, pero... Eh, es que... Salir de la oficina así, gente, así no, ¿eh? Uh, necesito pan A ver, pan Que recordar que a las nueve no nos dejan, por favor Nada, si soy ya una experta, de verdad Soy una experta ya Si es que no sé de, de, de qué me quejo ya no sé de qué me quejo, me quejo de vicio, de puro vicio, gente, de puro vicio. Aquí, venga, va, todo llenito, todo, 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 todo. Ahí está, todo repuesto. Buenas tardes, caballero. ¿Qué quiere? A ver, tenemos. Yo creo que tenemos de todo, ¿eh? Yo vale, vamos a venir, señor. ¿Qué quiere que va a ser? ¿Qué va a hacer? ¿Usted algo de. de repostería? Vale, pásaselo bien. Vale, eh... Venga, caballero, caballero, venga, venga, venga. No me deje vacío los estantes, eh. Que le estoy vigilando, eh. No me robe ningún producto, eh. Que le estoy mirando, estoy aquí vigilando. Y para que no me... Me robe, no hombre. Oye, gente, ¿me pueden robar? No lo tengo claro, eh. Mira, que ti perry. Ya sé que no lo es, ¿vale, gente? Pero es que, tío, es que... ¡Ay, mírame lo otro justico! Tome, tome. Ahí está, ahí está. Mira, que ahora mismo podemos el préstamo, que son 174, son 200. Va, 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 va. Aunque creo que... A ver, la licencia... Bueno, espérate, espérate un momento, gente. Que de verdad, mira, este también va a ser... Ay, no, si es aquí, perdón, es aquí. 18. Tío, estaría bien que le pusiera lo de los números. A ver. Licencia... No, estos son instantes. Eh, licencia. Claro, ahora sí que podemos Ay, pero son quesos, si yo Si yo pido esto Si yo pido esto ahora Me va, me va a tener Voy a tener que esperar el día, gente Voy a tener que esperar Oye, está... ¡Oye, mira! Menos mal Oye, me podía dar el, el cambio ese, lo sabe, ¿no señor? Eh, usted también, podría estirarse Podía estirarse por un euro no, es tarjeta. Yo, porque me sale cero. <laughs> vale, aquí. Oye, ¿por qué no lo compra la, el chocapi? Ay, es, es de noche, gente, ya. Yo, al mínimo, ¿eh? Vale, el aceite no lo compran. ¿Por qué no lo compran? Si sí, está bien, ¿no? Está bien. A ver, usted, señora. A ver. Uno, dos. No me compran el aceite. Tío, que por, por un euro me lo podíais haber dado, ¿eh? O estiráis un poco y vamos estupendamente. Vamos a ver, 200, 205. No, es que no, me tengo que esperar, tengo que esperarme. Tío, que me van a dejar sin azúcar. ¿Por qué no cogen. No cogen. La, el aceite. Vale, 5. Ese, ese, sí, ese sí que ha cogido Venga, a ver Entonces sí que está bien, ¿no? Parece, vale Usted está bien, así me gusta a mí Así me gusta Que me vengan así A ver, ¿me viene usted, señora? Ahí está, señora, venga Cuidadito, ¿eh? Me, me, me está dejando sin chocapit, ¿eh? Que de sus hijos comen mucho, ¿no? Tío, ¿por qué me da 100 euros? Para 12 Ahora tengo que dar just... Yo... Los 88. ¿Verdad? 5 6 7 y 8. Oye, espérate, 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 espérate. Se lo voy a dar así. Hala. Hala. A ver, que tampoco ha sido mucho, ¿eh? Pero bueno, tarjeta. Mira, Justin Bieber. No sé. Ah, no es, es hombre. Ay, pues la presentadora esta, ¿cómo se llamaba? Ellen, no sé qué. ¿Cómo se llamaba? Tío, y este es el del hermano mayor, gente. No me acuerdo, ¿cómo se llama el, el hombre de hermano mayor? Pues es él, es él, está, es clavado, es clavado. Ay, me está diciendo que si no voy yo... No termina, no, 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 no termina. Vale, vamos a ver qué tal. Eh, pulsamos enter. Vale, pues satisfechos 23, por supuesto. 127, 70 de abastecimiento y 181 vale 316. A ver, ¿Podemos guardar? Sí, podemos guardar. Quiero guardarlo, ¿por qué? Porque lo vamos a dejar por aquí. Gente, si vosotros queréis que sigamos con esto, dejarme un buen licazo, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo, por ver el vídeo, por todo. Aquí tenemos nuestro supermercado, de verdad. Estamos aquí, esto es genial. Estamos aquí. <coughs> nuestra faceta de empresarias, gente. Aquí que no se queje nadie, aquí nuestra faceta de empresarias y el que diga que no trabajamos. Hombre, por supuesto. Así que, gente, me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo y muchísimas gracias por ver y ahora, chao, chao.